se realizó mediante la palpación transrectal, evaluando dos de los signos de vida del ternero en presentación anterior. Reflejo interdigital, pellizcando fuertemente el espacio interdigital del becerro durante un tiempo, en donde éste debe retirarlo vigorosamente para calificarlo como positivo. Reflejo mamario, haciendo presión sobre la base de la lengua. El ternero vigoroso debe deglutir inmediatamente o realizar movimientos de succión. Se humedece la zona paralumbar derecha con solución de yodo povidona y posteriormente se afeita abarcando aproximadamente 20 o 30 centímetros a los lados del área en donde se hará la incisión. Luego, se aplica yodo nuevamente, dejándolo actuar 30 segundos. Se aplica alcohol, dejándolo actuar 30 segundos. Y por último, se aplica Herdex, dejándolo actuar unos minutos e incidir. Se realiza anestesia epidural caudal con solución de 0.07 mg por kilogramo de psilocina, diluida con cloruro de sodio al 0.9%, para proveer un volumen total de 7.5 ml entre la última vértebra sacra y la primera coxígena. Para proveer anestesia regional, se hace una infiltración superficial de 100 ml de lidocaína al 2%, en forma de L invertida alrededor del área de incisión, distribuidos en 10 puntos diferentes, paralelos a la apófisis transversa de las vértebras lumbares y paralelos a la última costilla. La técnica quirúrgica ejecutada fue una laparotomía paralumbar derecha. Con una hojilla de bisturí número 22, se realizó una incisión vertical en piel de la fosa paralumbar derecha. Posteriormente, se incide tejido subcutáneo. Se procede a desbridar las diferentes capas musculares con una tijera Metzenbau, según sea la dirección de sus fibras, realizando primero una muesca con ayuda de una pinza diente ratón y la hojilla del bisturí mirando hacia arriba. Se desbridan los músculos oblicuo abdominal externo, oblicuo abdominal interno y transverso abdominal para luego incidir sobre peritoneo. Se debe prestar especial atención a las arterias presentes, realizando hemostasia para evitar hemorragias profusas. Una vez dentro de cavidad abdominal, se realiza la búsqueda del cuerno grávido para exteriorizarlo, tomando los miembros anteriores del becerro e incidir útero, obviando los placentomas y los vasos sanguíneos de mayor calibre. Se hace la sujeción de los miembros del becerro con soga para facilitar la extracción de este. Luego de extraído el becerro, comienzan inmediatamente los cuidados de neonatología por el equipo encargado. Se realiza hemostasia a través de presión con pinza de los vasos del cordón umbilical, ya que en cesáreas selectivas como esta, los vasos umbilicales no están listos para la ruptura espontánea y son más susceptibles a la hemorragia. La ayuda respiratoria mecánica se realiza suspendiendo el becerro por sus miembros posteriores
durante 90 segundos máximo, limpiando la boca y fosas nasales y frotando el costillar con heno u otro material áspero para estimular la respiración. Posteriormente, se mantuvo el becerro en posición de cúbito esternal. Luego se aplica 5 litros de agua fría sobre la cabeza del ternero para estimular el nervio frénico, indispensable para el primer jadeo posterior a la apnea primaria. Inmediatamente se debe colocar el becerro en un sitio cálido. Se debe auscultar al ternero para descartar la presencia de líquido en los pulmones. La frecuencia cardíaca de un becerro recién nacido está entre 100 y 150 latidos por minuto, con ritmo regular y pulso fuerte. La frecuencia respiratoria está entre 50 y 75 respiraciones por minuto. Se debe frotar al becerro con material áspero para imitar el lamido de la madre. Debemos asegurar que el becerro ingiera calostro durante las primeras 6 horas de vida. Se desinfecta el ombligo con yodo al 10% y se continúa haciendo 2 veces al día por 5 días consecutivos para evitar infecciones umbilicales. Para el útero, se utilizó un patrón de sutura invaginante de Utrecht, con sutura absorbible. El útero, al ser suturado, se debe irrigar con solución salina isotónica al 0.9% y el exceso de sangre se limpia con gasa, realizando tocamientos cuidadosos para no producir erosión de la mucosa y evitar la formación de adherencias. Usando nylon como sutura, se suturó peritoneo y músculo transverso abdominal como una sola capa, empleando un patrón simple continuo. Luego se suturaron los músculos oblicuo abdominal interno y oblicuo abdominal externo juntos, utilizando el mismo patrón. Por último, se sutura el tejido subcutáneo asegurándonos de no dejar espacios muertos que puedan ocasionar la formación de serumas. Se sutura piel con un patrón colchonero horizontal utilizando sutura nylon. Otro con la hernia, como de un dedo y medio, el anillo herniario. Otro como de 6 meses. Más o menos, dice el señor. Ok, vamos a proceder. Vamos a usar como relajante la azitromicina, como tranquilizante la gilacina, el 10%. Nombre comercial Procinecus, y como anestésico ketamina al 10%. Nombre comercial clorquetam de betoquinol. Estamos sacando la cuenta que la potranca pesa alrededor de unos 130 kilos. Entonces aplicamos de la azitromicina 1 centímetro y medio, un poquito menos de Procin, vamos a usar 1.3, y de ketamina 2.6 ml. bien, aquí aplicamos la azitromicina, le dimos 15 minutos aproximados y acabamos de aplicar la gilacina. Nos queda por aplicar la ketamina, nada más para el derribo. Pues ahí vemos que ya está relajando. Tiene como 40 segundos que se lo aplicamos. Y
los ayudantes. Bien atentos como siempre. Ok, ahí está relajado ya. Vemos que flexiona tanto carpos como tarsos. Entonces, vamos a proceder a aplicar la ketamina. Ok, está canalizada ya. Ahí tenemos el éter. Aplicamos alrededor de 100 ml. Y ahí está la jeringa con la media dosis de anestésico. Se cubrieron las patas con guantes. Se rasuró. Está haciendo el lavado quirúrgico. Yodo de alcohol. Ahí tenemos los campos, estamos delimitando las áreas. Y algo que vamos a hacer. Como tenemos varios vasitos ahí en la piel, vamos a pensar lo que es la piel. Nos va a servir a la vez de guía para saber qué tanta piel vamos a cortar. Estas pinzas vamos a cortar sobre la pinza y ya sabemos qué tanta piel vamos a retirar, y eso nos va a servir también para tener menos hemorragia al incidir. Ahí vamos a cortar lo que es la pura piel, nada más, tratando de no llegar a cortar el saco herniado. Listo. A separar lo que es la piel del saco herniario, procurando o tratando de no romper lo que es el peritoneo, que viene siendo el saco herniario. Estamos haciendo de esta manera con las pinzas de mosquito para tratar de tener menos sangrado. Es desgarrar todo. Okay. Métele un centímetro, viejo. Un centímetro. Ok, así nos quedó. Ya retiramos la piel. Ahora retiramos las pinzas. Y vamos a ver lo que es el agujero herniario. Ahí está. Tenemos que es la hernia. Entonces lo que vamos a hacer es nada más invaginar el saco herniario. Listo, ahí está invaginado. Y algo que me ha gustado hacer es esto, lo que es el anillo herniario. Irritarlo un poco. No lo vi. Para la hora que vayas adosar las paredes, tenga una mejor cicatrización, más rápida, y esta hernia pegue mucho mejor. Entonces,
todo lo que es el anillo herniano. Ahí quedó, sin llegar a romper el saco. Ok, vamos a proceder a cerrar el anillo herniario. Vamos a usar una sutura número 2, que es ácido poliglicólico. Y los puntos vamos a hacer procurando agarrar bien el anillo. El primer punto lo tratamos de hacer completamente afuera. A mí me gusta mucho usar puntos en cruz. Mucha gente hace puntos continuos. Yo no me gusta mucho los puntos continuos porque se te afloja un punto y se afloja toda la sutura. Entonces, a mí me gusta más puntos en X. Entonces, el primer punto lo dejamos afuera del anillo. Este segundo ya nos queda por dentro de lo que es la hernia. Okay. La cola de las pinzas tisulares para no pinchar una víscera y meter nuestra sutura sin algún riesgo de agarrar una víscera. Yo creo que este ya es el último punto. Parece que va a ser todo. Ahí quedó invaginado. Y cerrado el anillo herniario. Ahora vamos a poner a cerrar subcutáneo y encima la piel y es todo. Cerramos subcutáneo con una sutura 2-0, igual ácido poliglicólico. Y aquí sí pongo puntos continuos por la razón de no dejar espacios y que quede bien sellada la primera sutura. Ok, así terminamos de suturar el subcutáneo y procedemos con la piel. En la piel vamos a poner una sutura absorbible también, número 1.
Igual aquí ponemos puntos separados. Uno de cirujano, puntos sencillos. Bien, 15-20 minutos ya quedó la cirugía, no se lleva más tiempo. Y fue toda la cirugía. Tráete el azulito, viejo. Si tienes ahí el azulito o el Aluspray. Ok, así nos quedó la cirugía. Después retiramos la pinza con la que cubrimos el prepucio y fue todo. Daremos penicilina y Clonexin como antiinflamatorio. Se nos llevó como 200 ml de éter y 3 ml de la media dosis y la cina que también. Ok. Bien, doctor, ¿ya estamos en el quirófano? Sí, el caballo entra a la sala de derribo, que se llama. ¿Aquí? Claro, aquí está el doctor anestesista, está induciendo la anestesia, pasando una solución de anestésico para derribar el animal y poder anestesiarlo con gases posteriormente. ¿Cuánto va a durar esta operación, doctor? Aproximadamente 40 minutos. ¿Quiénes más participan allí? Participa el anestesista, un segundo cirujano y algunos alumnos que son los que están aprendiendo estas técnicas de quirófano. Bueno, aquí está ya derribado el caballo, ¿no? El caballo está derribado y va a ser intubado con un traqueotubo y ahora ya está sobre la mesa y se está haciendo la higiene de la zona quirúrgica. Ahí se pasa para cortar también el pelo del caballo, ¿no? Claro, sí, se depila, piano. Claro. Sí. Y aquí vamos a hacer una neurectomía digital palmar bilateral por un caballo que ya ha pasado por otras terapias farmacológicas y de raque por un síndrome navicular. Es decir, una enfermedad que está dentro del casco y que es una enfermedad que está diagnosticada hace más de 200 años en la veterinaria y que como último recurso nosotros, para la utilidad de estos caballos, hacemos esta cirugía. Bueno, y se llega, como lo hemos dicho, por varias razones a este punto, ¿no? Claro, fundamentalmente que son caballos que tienen un buen rendimiento, que han tenido una buena campaña y, como repito, han pasado ya por otras terapias para esta enfermedad y ya esta es como la última posibilidad que tiene de poder. Ahí estamos cortando la zona, haciendo una incisión para ver el paquete vascular donde está en este orden, vena, arteria, nervio, de dorsal a palmar y de superficial a profundo. Pero también ahí aparece, eso blanco que ustedes ven ahí, aparece el ligamento del ergot o ligamento del espolón. Es un tejido conectivo que fija el espolón del nudo del caballo o de la articulación. Un buen corte, ¿eh? Es una incisión de 3-4 centímetros
y aquí es donde es importante visualizar bien las estructuras anatómicas para no cometer errores, porque el nervio está muy adherido a la arteria digital palmar y si la arteria se rompe, allá hay problemas. O sea, primero el cuidado y buen ojo. ¿Ah? Exactamente. Una de las recomendaciones que yo hago como cirujano ya antiguo es no hacer esta cirugía en pie, porque para visualizar y hacer una buena disección de la zona se necesita que el animal esté anestesiado totalmente y poder ver si hay ramas accesorias, porque este nervio tiene ramas accesorias. Ahora, ¿por qué se hace la cirugía en esta zona? Porque ahí vamos a poder nosotros, por ejemplo, ahí estoy cortando una rama accesoria muy delgada y esa, cuando el caballo está en pie, es muy difícil disecarla o poder aislarla del paquete vascular. Entonces, lo más importante aquí es cortar todas las ramas accesorias. Ahí hay otra, ¿se fijan? Esa sí, delgadita, sí. Para que no se hipertrofien y conduzcan dolor desde el casco hacia el sistema nervioso central. Entonces no vamos a solucionar el problema, porque en el fondo lo que hace esta cirugía es desensibilizar la parte posterior del casco, el tercio posterior. Ahí estamos cortando el nervio principal, ¿se fija? Uh-huh. Sobre algo duro para que el corte sea fino y sea completo. Y después esta protección que tiene el nervio natural, poder rechazarla para hacer una especie de capuchón y proteger que estas fibras que se cortaron no se vuelvan a unir con el tiempo con las de abajo. Aquí hay varias cualidades, ¿eh? Suyas, doctor, y quiero decirlo públicamente. El buen manejo que tiene y sobre todo la finura en el corte, ¿no? Buena mano. Sí, porque bueno, ya son años y algo bueno tenemos que tener. Decíamos en duración esta operación, en tiempo. Tres cuartos de hora más o menos, 40 minutos. Ahí se está cortando las fibras ya del nervio desprovistas de la cubierta. Sí, sí, sí. Y esa misma cubierta que quedó acá se aprovecha para sellar, para que este nervio no vuelva a juntarse con las de abajo, con las fibras que quedaron abajo, ¿ves? Entonces, por eso se llama esta neuroectomía con capuchón. Esa es la parte inferior que quedó el nervio. Entonces, ¿esto qué va a producir? Un alivio en el animal. Y como es solamente la parte tercio posterior del casco, el caballo no se va a tropezar, porque si nosotros cortamos el nervio sobre el nudo, las posibilidades de que tropiece y se caiga son altas, y eso no está permitido, eso no se debe hacer. Cuénteme, Doc, después de la operación, ¿qué tiempo tiene el animal ya para recuperarse? Primero empezar a acomodarlo, a que se acostumbre a que está desensibilizada el tercio posterior del casco. Ya, pero él después de la operación puede pisar bien, puede caminar. Pisa bien, pero debe sentirse incómodo porque hay una zona que no siente. Entonces, nosotros calculamos que en el mes más o menos ya el animal podría ingresar a la cancha en el caso de los caballos de carrera. Es bueno para la aguja usted, ¿eh? ¿Ah? No, este es el momento en que se está suturando la piel. Suturando, sí. Son sí. Suturas simples que uno hace para... Estos puntos se retiran después, aunque es una sutura absorbible, pero se retiran entre los 15 días más o menos y el caballo se retira el vendaje y puede ya empezar alguna actividad. Bueno, hablemos de otros profesionales que estuvieron allí. Claro, el segundo cirujano, que ustedes lo vieron, generalmente es un alumno o alumna, y también es muy importante es el anestesista, desde el derribo hasta... cuando despierta el animal y se incorpora en las cuatro extremidades. Por eso es importante que ustedes escuchen parte de la función del anestesista. Bueno, acá en el monitor multiparámetro estamos básicamente analizando lo que es frecuencia cardíaca, presión sistólica, diastólica y media y la saturación en la sangre por oxígeno. Básicamente eso. Lo que tenemos conectado... acá el pulsómetro de la lengua y la toma de presión está en la base de la cola. Se toma a base de un manguito, al igual que el de los humanos,
la máquina, el multiparámetro, tira el aire, el cual infla y toma la presión y saca el promedio. La gran diferencia, ¿el humano se hace en el brazo? Exacto. No, acá igual se puede hacer en el brazo, pero por la posición del caballo, lo mejor es la cola, porque está nivelado con el corazón. Buen aporte de este profesional, ¿eh? Sí, es un muy buen anestesista, muchacho joven, hay que darle la oportunidad. Y lo ha hecho muy bien el doctor Cárdenas, y es nuestro anestesista reemplazante del doctor Lemo en este momento. Y ya tenemos de pie el caballo. Claro. ¿Misión cumplida? Misión cumplida, ahora hay que preocuparse del posoperatorio.